Mensajes de alerta en la frontera. Mediante altavoces, advierten sobre los riesgos de cruzar irregularmente. Pero la nueva estrategia de Texas está lejos de persuadir a los migrantes. Sí, en la frontera entre México y Texas, las autoridades están utilizando una nueva estrategia para comunicarse con migrantes y alertarlos sobre los riesgos que implica cruzar de manera irregular. En Ciudad Juárez, Salvador Gómez con el reporte. Cruzar la frontera en cualquier lugar que no sea un puerto de entrada es ilegal. Por medio de bocinas, la Guardia Nacional de Texas dirige un mensaje a los migrantes para advertir lo que puede pasar al cruzar la frontera de manera irregular entre Ciudad Juárez y El Paso, Texas. Si cruza ilegalmente, cualquier solicitud de asilo será tratada bajo la presunción de que la solicitud es falsa. Les advierten que si no realizan una migración ordenada por medio de los medios establecidos, pueden tener consecuencias como un castigo de 5 años y una deportación. Nos dicen que estamos haciendo es ilegal, que un juez no nos va a deportar, pero nunca nos dejan hablar con el juez, nunca nos dejan hablar con migración. Nos dicen que tenemos que hacer lo correcto y llegar a los puentes. Los soldados estadounidenses han incrementado la protección con malla de navaja, incluso en el cauce del río Bravo, buscando a toda costa impedir el cruce de migrantes, los cuales aseguran son maltratados. Los migrantes no se dan por vencidos, acampan a la orilla del río, donde carecen de alimento y agua, pero sobre todo soportando el clima extremo de esta frontera, al cual no están acostumbrados. Difícil, pasando frío. Mientras se ven los pequeños campamentos a lo largo del río, algunos buscan un espacio para instalarse y esperar el momento de cruzar. Si tu reclamación es denegada... El sonido de los parlantes los llega a aturdir, pero ellos aguantan y esperan el momento de un descuido de los soldados para ingresar por los orificios y entregarse a los agentes de la patrulla fronteriza. ¿Pero les advierten? En algunas ocasiones nos advierten, pero dice que podemos tener problemas si pasamos ilegalmente. ¿Y a pesar de eso? A pesar de eso, nadie se quiere ir de acá. A pesar de este mensaje, a los migrantes no les importan las consecuencias que esto les podría traer y siguen esperando encontrar un hueco para cruzar a los Estados Unidos. En Ciudad Juárez, Salvador Gómez, Noticiero Estrella TV.